vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade que sem ela não dá paz, não há beleza, só tristeza, melancolia, que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços são de ser milhos de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos, esse carinho é sem fim, que é pra acabar com esse negócio de você viver assim. Não quero mais esse negócio de você viver sem mim. Vamos parar com esse negócio de você longe de mim. De un largo feriado y con buena música. Gracias por estar junto a nosotros, Claudia Oñate, ecuatoriana, que siempre nos representa muy bien. 12 años, más de 12 años de carrera artística. Y nos da mucho gusto que nos acompañen. Y por supuesto, desde Brasil, Luis Meira, bienvenido al Ecuador. Gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo ese feriado? Bienvenidos. Oye, Lola, mi amor, estoy escuchando. ¡Ay, sí, lindísimo! Bienvenida. El feriado bastante, bastante cansado, pero muy agradecidos con mi gente de Manabí. Nos recibieron súper bien, estuvimos celebrando el carnaval de Manabí, llevando esa alegría brasileña a Manabí, a compartir también esa alegría nuestra. Y bueno, muy contentos porque estamos desarrollando un trabajo muy, muy lindo con Luis. 12 años de espera y por fin ya hemos logrado estar juntos, ¿no? Nunca es tarde, Luis, para empezar. ¿Cómo le fue en Manabí? Muy bien. ¿Gustó? ¿Primera vez en Manabí? Es la primera vez en Ecuador. En Ecuador. La verdad, ya estuve en otros países acerca, pero en Ecuador la primera vez. ¿Qué impresión? Nos conocimos hace 12 años y ahora estamos haciendo ese trabajo. Conocimos en España. Cuando estaba en Europa viviendo, nuestra querida Claudia. Yo estaba haciendo una gira con Gal Costa, ¿no? Que es la cantante que yo trabajo con ella casi 22 años. Y empezamos, nos conocimos y solo ahora, como tengo mucha agenda, Claudia también con sus cosas, solo ahora empezamos a hacer ese trabajo. Muy bien. La verdad, yo estoy acá para hacer el concierto, un poco de mi trabajo, y vamos a mezclar estas cosas de música brasileña. Con trabajo que estamos haciendo. Con ritmos ecuatorianos. Sí. Y Claudia está muy bien con el idioma, ¿no? Sí. Lo vemos, y usted también, por le supuesto. Gusta, con le gusta temas. Mucho la música brasileña. Y baila también. Baila un poco así menos. Como canta, baila. Un poco menos. Pero vamos en bailar práctica, ya es una cosa más complicada. Y usted sí baila también, Luis. Vale un poquito de música brasileña. No, no, de samba. Sí, pero de música latina nada. Muy bien, pero queremos contarles que se viene un conciertazo para que ustedes disfruten en la Casa de la Música. Claudia, coméntanos cuándo va a ser exactamente la hora, cómo podemos adquirir las entradas para irles a ver. Ok, el concierto en la Casa de la Música es una celebración, es un homenaje a la mujer ecuatoriana y especialmente a la mujer quiteña, porque el concierto se va a dar aquí en la capital de Ecuador. Es el 8 de marzo. A las 8 de la noche, ¿sí? Allí los esperamos, vamos a tener una banda al completo, tenemos 5 músicos en escenas, también la participación de dos garotiñas. y bueno, voy a estar compartiendo escenario con Luis y muy contenta porque va a ser como que ese abreboca de lo que se viene, de la razón por la que Luis está acá, es esa producción. Estamos haciendo un EP, son 6 canciones, 6 músicas, como dicen en Brasil. 6 músicas que están siendo grabadas aquí en Ecuador
bajo la dirección de Luis y combinado con Florianópolis también, que es donde él vive. Exacto, donde él vive. Allá se va a realizar todo lo que es la grabación de percusión, de piano, de otros instrumentos, ¿sí? Entonces, bueno, esto se viene ya para el próximo julio. Estamos haciendo el lanzamiento de esa producción. En julio nuevamente estará Luis acá con un poco mejor con su español. Es un... No, pero estamos bien, Luis. Él habla portoñol. La mujer que dice que yo hablo más malo el español es Claudia. Claudia es toda la dice. Gente, ahora está bien. No. Estás muy malo. Más tiempo con usted. O sea, ¿es decir que va a estar todo este tiempo hasta junio, julio en nuestro país o va a ir y regresar? No. Yo vuelvo a Brasil el lunes. Muy bien. Yo tengo muchas cosas a hacer allá. Tengo mis trabajos, tengo conciertos por Brasil, por Argentina. Tengo que ir a Argentina también ahora y Uruguay. Y tengo mucha producción, tengo muchas cosas a hacer en Brasil. Muy bien. Y nosotros queremos tenerles todo el programa, así que nos esperan, por favor, un momentito. Y ustedes gracias. También en casa pendientes para seguir disfrutando de esta música maravillosa. Y con esa energía, con esa alegría, iniciamos este miércoles, van en mitad de semana. ¡Qué semana cortita! Gracias a Dios. Así nos gusta. Semanas cortitas después de haber disfrutado 4 días de feriado. Amigas y amigos, yo les doy también la cordial bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí en este espacio, esta revista familiar que es construida con muchísimo cariño. Y hoy, como siempre, temas importantes. Pero antes de eso, una pregunta para la gente. Dígame. ¿Quién nació un día como hoy, pero en 1927? Hoy es 6 de marzo. No sé, Vanesita, cuéntame. Un clásico de la literatura universal, escritor, guionista, periodista, muy vecino nuestro del país vecino de Colombia, el Gabo, Gabriel García Márquez. ¡Ay, qué bien! ¿Quién no lo va a recordar, por supuesto, con tantos textos que nos ha transportado siempre con su lectura, con sus escrituras? Así que le rendimos este homenaje en este día. ¿Cuántos años me dice, Vanesita? En 1927 nació, falleció hace poquitos años, 2014, en México. Y bueno, nosotros le recordamos porque fue premio Nobel de Literatura en 1982 con esa fantástica obra que, si usted no la ha leído, amigo o amiga televidente, tiene que hacerlo, 100 años de soledad, para transportarnos a Macondo y a su realismo mágico. Muy bien, con esa buena información nosotros iniciamos, pero más adelante también temas tecnológicos, algunas aplicaciones, algunas plataformas para personas con discapacidad. No se lo pierda. Importante también decirle que estaremos en nuestro segmento legal con el abogado Rubén Aguirre hablando sobre los conflictos laborales, la resolución de aquellas discrepancias, aquellos pequeños problemas que se pueden suscitar al interior de nuestros lugares de trabajo. Estaremos hablando aquí con consejos prácticos para que usted evite este tipo de situaciones. Y también en la parte médica, como siempre nosotros, bueno, los lunes lo abordamos, pero lo hemos trasladado a hoy miércoles, que tiene sabor a lunes en realidad. ¿Cómo prevenir también las enfermedades, esos virus en las escuelas, en las instituciones? Le contaremos más adelante que nos acompaña un especialista. Pero bueno, ¿qué tal el feriado? ¿Disfrutó? ¿Descansó? ¿Qué tal estuvo ese Netflix en casa? Bueno, hice un poco de todo y jugué mucho juego de mesa, te cuento. ¡Qué bueno! Junto a la familia. Estuvimos aquí en la ciudad de Quito disfrutando un poco de la tranquilidad de la ciudad, porque toda la gente creo que se fue masivamente hacia los puntos turísticos del país. Buena noticia. La mala noticia es que vi mucha denuncia a través de las redes sociales de que los lugares quedaron muy sucios. Imagínate yo, a la vuelta de mi casa, en el parque de mi casa que está cerquita, basura de los globos que quedaron después del carnaval, de la espuma de carnaval que jugaron y luego no recogieron. Eso en la vuelta de mi casa. Imagínense cómo quedaron las playas. Sí, bueno, en eso tengo que hacer un paréntesis. En mi ciudad, en Ambato, en la fiesta de la fruta de las flores, sí, se acababa el desfile, rápidamente estaban limpiando, así que por ese lado, un punto para Ambato. Y no, disfrute, qué linda es mi tierrita linda. ¿Para qué también? Por ahí le vimos a Melina Espinosa, que estaba en la farándula top. ¿Qué tal? Juanes, se presentó en Ambato, tuve el honor de presentar este evento justamente y tuve por ahí el chance de meterme un ratito a camerinos y sí, tuvimos una fotito. Les voy a contar una anécdota para que ustedes también se rían. Cuando él me ve, me dice, ¿y tú eres la reina? Y yo, no, ambateña soy. Pero es que no podían entrar muchas personas, entonces él pensó. Llegó la reina. Como estaba arregladita. Llegó la reina del hogar, como dices. De Café TV. Está muy bien. Chévere, pero el concierto estuvo bonito. Sí, muy interesante,
muy chévere. Más de 50 mil personas asistieron. Era un evento gratuito, así que muy contentos también por las personas que organizaron el Comité Permanente de la Fiesta de la Fruta y las Flores. Y hubo varios eventos, ¿no? También se presentó Gracie y Mike Bahía, para los jóvenes, lleno total también. Se presentó Jorge Celedón, Sandy Papo. ¿Tú te has de acordar de Sandy ¿Ese Papo? Era de mi época, claro que sí. Ahora andaban medio separados. Andaban medio separados, pero llegaron con bastante fuerza en este carnaval. Sí, así que contentos. También pude ver en las redes sociales que hubo muchísima gente en varias zonas del Ecuador, y pues eso es lo que nosotros también aquí como Café TV lo motivamos, para que usted viaje, que recorra nuestro país y disfrute así algunos días libres. Le contamos también que Arturito Barriga está de vacaciones, regresa la próxima semana descansando a los tiempos de unas merecidas vacaciones. Merecidas vacaciones, él que está con varios proyectos aquí en Ecuador TV, pero bueno, se vienen nuevas temporadas, nuevos proyectos, así que usted esté pendiente de Canal 7 y de la televisión pública, que tenemos sorpresas en este año 2019. Muy bien, ¿te parece si empezamos entonces con nuestros queridos compatriotas? Porque dejan huella no solo en nuestro país, sino también afuera, en lo que tiene que ver en el área deportiva. En el área deportiva, excelente la representación que tenemos, deportistas de alto nivel, 19 que se fueron directamente hacia Abu Dhabi para dejar muy en alto el nombre del Ecuador. ¿Te parece si iniciamos con la nota de Wilson Reynoso? Bienvenidos, bienvenidas, esto es Café TV en día miércoles, mitad de la semana. Fíjate cuando caminas. Los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales 2019 se llevarán a cabo en la ciudad de Abu Dhabi, de Emiratos Árabes Unidos, del 14 al 21 de marzo. Aquí participarán nuestros representantes que han sido portadores de importantes triunfos. Landazuri turning it up. Ecuador now with possession. Buffett in behind. Waman Gisbe! Fueron despedidos de manera emotiva por el primer mandatario de la República del Ecuador, Lenín Moreno, quien destaca la preparación de nuestros deportistas. No sé que van a venir cargados de gracias, pero por favor, ese no es el principal objetivo. El principal objetivo es competir con cariño, con denuedo, con amor, con corazón a la patria. ¿Correcto? Pero sobre todo con lealtad, con humildad, para ser reconocido como deportista. Héctor Cueva, directivo de Olimpiadas Especiales, dice que cada uno de los jugadores van preparados y quedarán todo de sí en las pistas de competencia. Vamos a competir en cuatro deportes, créase, y con toda honestidad. Sabemos que vamos a cumplir. Los muchachos se han preparado, saben lo que significa ser un buen ecuatoriano. Y por eso nuevamente, muchas gracias, señor presidente, por acompañarnos. Suerte a nuestros representantes. Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos. Del 14 al 21 de marzo, entonces todos pendientes de estos resultados en Abu Dhabi, yo creo que les va a ir excelente porque han tenido una buena preparación. Pero siempre el Ecuador tiene que estar alentando a sus deportistas. Estar pendientes desde acá, yo sí creo en eso de las buenas energías, Vane, así que si es que usted puede por ahí mandar un mensajito, subir en las redes sociales, en Twitter, ellos muchas veces también se comentan entre ellos y pueden leer, y así les damos fuerzas desde acá, ya que no podemos viajar tan lejos. Ya que no podemos viajar tan lejos, pero bueno, desde aquí les mandamos toda la buena vibra. A quien también le mandamos buena vibra es hasta a nuestro compañero, nuestro compatriota Antonio Valencia, que lamentablemente pues no se le renovó el contrato en el equipo en el que jugó desde hace más de una década, en el Manchester United, pero creo que está recuperándose físicamente, retornará a mitad de año más o menos para cumplir con el resto de su contrato, y ojalá que le llueva un sinfín de propuestas, horrores de propuestas, no, de seguro, Vane, de seguro, porque se ha desempeñado muy bien, y siempre están, bueno, cazando, ¿no?, a los deportistas, y qué mejor si es que es también un ecuatoriano que siempre se ha destacado en este ámbito futbolístico. Pero bueno, nosotros vamos a tener que hacer nuestra primera pausa, Vane. Hacemos nuestra primera pausa, para regresar estaremos hablando sobre tecnología. Atención para todas las personas que tienen dentro de su familia algún miembro con algún tipo de discapacidad, porque las redes sociales también permiten el acceso para estas personas, para este sector de nuestra población. ¿Cuáles son las aplicaciones? ¿Cómo utilizarlas? Estará con nosotros José Rivera dándonos valiosas recomendaciones. Y con esta cancioncita de Juanes nos vamos a una pausa. Ya venimos. Y el baile de Amelina. Yo te quiero hasta los huesos. Mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto. Voy a amarrarme como un velero a tu boca y
en Café TV. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Como cada mañana, nosotros tenemos una propuesta completita para ustedes, AME, en este caso, miércoles de tecnología. Y ya nos acompaña José Rivera. Gracias por estar aquí como cada miércoles, José. Pero antes de iniciar con nuestro tema del día, ¿cómo le fue el feriado? Muy bien, la verdad, disfrutando de las maravillas de nuestro país. Un feriado para disfrutarlo en familia. Estuve por Baños, también estuve en Riobamba y sus alrededores, así que realmente disfruté de este feriado. La verdad es que es un potencial turístico impresionante el que tenemos y disfrutar, sobre todo con la familia, lo más importante. Lindos, lindos destinos turísticos. Nosotros estuvimos un poco haciendo una revisión durante las últimas semanas de los carnavales. Esperemos que todas las localidades que vinieron, que nos visitaron, les haya ido súper bien. Entiendo que el queso más grande también se llevó muchos aplausos en la ciudad de Cayambe, así que qué bueno que sea así. Que sea así y que también se vienen ya próximos feriados, ¿por qué no desde ahorita ir haciendo planes? Usted también piense en ahorrar un poco para que disfrute próximamente. Nosotros, como todos los miércoles, tenemos este segmento de tecnología y ahora nuestro compañero Wilson Reynoso nos trae, Vane, una nota muy importante también de las personas no videntes. Así es, vamos a ver cómo pueden aplicar ellos también la tecnología, cómo pueden utilizarla a través de las ventajas que nos ofrece. Vamos a ver el reportaje de nuestro compañero Wilson Reynoso en Inclusión en Acción. Quiero que tú entiendas. Busque cuadro de edición. Escriba texto en este cuadro de edición o pulse flecha arriba y abajo y en Internet Explorer. Con la presencia de equipos informáticos, se abre paso a una nueva era del conocimiento. En el caso de no videntes, lectores de pantalla como Josh consolidan este cometido. María Augusta y Alex incursionan en redes sociales y páginas web con total independencia, y lo hacen gracias a Josh, quien los apoya en todo el menú del computador. Los lectores de pantalla han significado un factor muy importante en la vida de la persona con discapacidad. Si bien el braille sigue siendo importante, los navegadores de pantalla constituyen esa gran brecha para que las personas con discapacidad podamos vincularnos al medio tecnológico, al medio laboral, al medio educativo. Dicen que gracias a estos adelantos tecnológicos ingresan a información de todo el mundo. Cuando entro en el internet, lo que más me gusta es el leer noticias. O sea, me gusta mucho ir a los diarios y también me gusta ingresar al Facebook. Un factor importante es la comunicación, ya que a través de esto te permite tener un proceso de interacción con una o varias personas, ya sea a través de cualquier medio. Pero también implica mucho la tecnología, lo que son el uso de redes sociales, lo que es el uso de ciertos parámetros que permiten que esa interacción llegue de una distancia a otra distancia y tenga un proceso de feedback. También a esto apoya la tecnología celular, que cuenta con software de voz en teléfonos inteligentes que permiten la incursión del no vidente por todo el menú del equipo. Evelyn, ¿cómo está? Espero que se encuentre muy bien. Aquí por pedirle un favor, si me puede ayudar con una información. En el caso de personas con discapacidad auditiva, también incursionan en la comunicación tecnológica y lo hacen a través de Skype y un centro de transferencia, el que cuenta con un intérprete con el que se puede interactuar de manera oral y en lengua de señas. Esperamos que el gobierno pues nos apoye este servicio de mediación comunicativa y que vea lo importante que es cubrir esta necesidad para toda la comunidad de personas, tanto sordas como oyentes, y que se amplíe más y que incluso haya más intérpretes para que podamos estar pues 24/7, ¿no?, turnándonos en este servicio de mediación comunicativa. Personas con esta discapacidad y oyentes pueden formar parte de esta plataforma ingresando a Skype FENASEC COSORI de manera gratuita. Wilson Reynoso, Ecuador TV. Voy buscando una leire como tú la quiero así. Qué buena información también para estar al tanto nosotros. Si tenemos algún amigo al que le podemos sugerir este tipo de alternativas, pues estamos también apoyándoles de esa manera. Vane, Wilson Reynoso, nuestro compañero, sí, en mi casa se sienta justo al lado mío y él ocupa este tipo de dispositivos y yo no sé entender nada. Claro, como ellos ya se acostumbran también a percibir, a oír y más rápido, yo no sé entender nada totalmente. No sé si te ha pasado. Bueno, él es usuario
usuario pues de este tipo de tecnología. De hecho, cuando estábamos haciendo la planificación de la semana, él nos sugirió este tema y me pareció súper importante, igual a nuestro productor. Así que, José, bienvenido. Bueno, son alternativas que tienen ya las personas con discapacidad, que tal vez no hay todavía las suficientes como deberían existir. Muchísimas gracias por la invitación, como siempre, y la verdad, es un tema muy interesante y cada vez más importante dentro de nuestra sociedad, una sociedad muy incluyente, una sociedad en la que todas las personas tienen los mismos derechos y obviamente hacia allá apunta también la tecnología. Hay unas reglas que se establecen que se denominan las W3C para desarrollo web y estas reglas obedecen al tema de accesibilidad. Las páginas que tienen esto, los CMS, los Content Manager System, que integran este tipo de parámetros, son las que de alguna forma son compatibles con este software o add-ons que, o añadidos a los navegadores que te dan este tipo de facilidades o este tipo de ayuda para las personas con discapacidad. Especialmente el tema de que te lo leen o te van leyendo cada uno de los títulos para que tú puedas escoger alguno de ellos y profundizar en ello o leer alguno de los titulares o alguna de la información que está allá adentro. Y eso hace que este tipo de herramientas a ellos les sirva para poder integrarse con total normalidad a sus trabajos, a las actividades que realizan y, por supuesto, también para estar actualizados en el mundo actual, información, conocimientos, redes sociales, absolutamente todas las facilidades están allí y de alguna forma sí se van fortaleciendo. Tenemos ahora aplicaciones, tenemos algunas ayudas que permanentemente se están promocionando, desarrollo de software específico para ellos, el tema del dictado, hay una serie de ayudas que finalmente se convierten en una sociedad tecnológica incluyente. ¿Cuáles son las alternativas que podemos encontrar en el mercado también, que sean sobre todo gratuitas, José, para poder ayudar a nuestras personas que quieran acceder a este tipo de servicios? Creo que alguna de las más utilizadas y también gratuitas, sobre todo por ese espíritu que tiene también de integración, es Google Talkback. Este Google Talkback lo que hace es leerte justamente todas las cosas que están en la pantalla para que tú puedas ir seleccionando. Hay otra que se llama YouSound, que te permite también de alguna forma a través, en este caso, de distintos toques o vas tocando la pantalla y cada cosa que vas tocando en la pantalla te va leyendo qué icono es en este caso o de qué aplicación se trata. Hay otras que son Accessibility Scan, que también te sirve justamente para, personas con severos problemas de movilidad. Entonces, ellos pueden tomar un lápiz óptico y tal vez ir movilizándose a través de este tipo de pantalla sin necesidad de tener sus brazos. Es decir, si alguien tiene algo o sufrió algún accidente así súper fuerte, puede hacerlo a través de esta aplicación. Dilo, que también para personas con discapacidad en el habla, ellos te ayudan o esta aplicación te ayuda a desarrollar esto. Y también pues tienes otra que es Atendo, en este caso. Este Atendo surge como una alternativa de gestión de compra de pasajes, se lo aplica mucho en España y sobre todo es de la empresa de ferrocarriles Renfe. Todavía no están tan activos en nuestro país, pero sin duda sí se convierten en un modelo a seguir. Uh-huh. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros para que estas personas puedan tener accesibilidad a la compra de pasajes, a trasladarse, a cualquier cosa que ellos deseen hacer en nuestra sociedad? Ahora, bueno, nosotros hemos hablado siempre de la alfabetización digital y cuando hemos dicho que hay personas que son nativos digitales y otros que somos migrantes digitales, necesitamos de algún apoyo o asesoría. En el caso de las personas con discapacidad, llegar, por ejemplo, al Play Store o a donde se encuentran las aplicaciones, no lo van a poder hacer solos. Entonces, el llamado también a los familiares, a los amigos, a los compañeros de trabajo, para que les acompañen en este proceso de descargar las aplicaciones, José. Realmente ahora se comparten este tipo de contenidos también a través de las redes sociales o a través de las redes de chateo. En WhatsApp hay, por ejemplo, circula una lista con los nombres de estas aplicaciones para quien los reciba, en este caso, pues le facilite esa información a personas que tengan algún tipo de discapacidad. Y con ello es un listado con los links solamente para ir directo al App Store y descargar cada una de estas aplicaciones que ya están probadas, que ya están siendo integradas. Creo que eso facilita mucho las cosas en vez de estar buscando y ahora quiero una aplicación para yo dictarle y ahora quiero una aplicación que me lea y ahora quiero... Entonces tienes ya algunos compilados que son súper importantes de versiones actualizadas, sobre todo del software que en este caso nos ayuda a poder acceder de mejor forma a la información y sobre todo a realizar nuestras actividades diarias.
3970-818. Recuerde que nos puede llamar también si tiene alguna inquietud o quiere compartir sobre este tema. José Skype nos mencionaba en la nota Wilson Reynoso también, qué bueno que se haya incluido ese tipo de acceso, ¿no? Porque Skype solo servía para hacer videollamadas y ahora tiene esta opción también donde les pueden ayudar a de alguna manera a hacer esta gestión. Realmente tú, en muchas de las aplicaciones están tomando en cuenta este sector importante de nuestra población. Y lo que están haciendo es incluyendo justamente estas funciones de accesibilidad. Uh-huh. Se denominan funciones de accesibilidad porque ya no solamente es para quienes tienen todas las facultades, o en este caso, o manejan todos los sentidos. Hay personas que no manejan, por ejemplo, el oído y con los cuales, obviamente, a través de la pantalla tú puedes mantener una videoconversación en la que vas a entender absolutamente todo lo que la persona te está diciendo en lenguaje de señas. Entonces, tal vez no es tan importante el tema del audio. Para otros, en cambio, sí es importante el tema del audio, pero porque no ven. Entonces, para ellos están puestos estas facilidades de accesibilidad que permiten ahora una comunicación global. Ya no solamente vernos frente a frente y hablar en lenguaje de señas o a través de la televisión, sino también a través de cualquier plataforma. En este caso, Skype ha fortalecido ello y de alguna forma se consolida en una de las más importantes para videocomunicación y sobre todo también para facilitar reuniones empresariales, reuniones de negocios, en fin, tienes allí un montón de posibilidades para la gente que tiene algún problema de discapacidad. José, del análisis que han hecho ustedes como Tikinauta sobre la construcción de contenidos, ¿cómo estamos como país? ¿Estamos haciendo un cumplimiento a lo que dice la normativa vigente, ley de comunicación, que establece que ahora pues tienen que ser interpretados los contenidos que vamos a difundir, o simplemente estamos como un paso o varios pasos atrás que otros países? Realmente, en este sentido, la ley de comunicación sí ha sido un aporte súper importante en cuanto a la democratización del acceso a la información y sobre todo a la información del día a día, lo que nosotros tenemos en programas de noticias, en programas incluso algunos de variedades, dependiendo de los niveles de audiencia, integran esta parte esencial de el lenguaje de señas. Muchas de las pautas informativas, incluso la publicidad, tienen ahora por ley este tipo de accesibilidad, sobre todo ahorita que estamos viviendo época de elecciones, la mayoría de las pautas informativas contienen este lenguaje. Hemos avanzado muchísimo como país en ese tema. Cierto es, todavía nos falta, hay formas en las que también no se está tomando en cuenta, o el closed caption, que también de alguna forma en algunos canales ha dejado de funcionar. La televisión digital terrestre sí es un avance, no solo en calidad de señal, sino también en algunas otras funcionalidades. Probablemente no las estemos explotando todas, pero que hemos dado pasos gigantes en este tema, sí los hemos dado. Y sobre todo para que la gente pueda seguir accesando a información, que es lo más importante. José, este tipo de lectores de pantalla también, yo lo he visto a Wilson, puede mandar correos electrónicos sin ningún problema, puede entrar incluso a hacer transferencias en línea, en la banca. ¿Cómo también ir por la seguridad? Porque claro, a veces por estar muy confiados, ¿cómo hacemos que esto sea un poco más seguro también para ellos? Realmente lo que tú planteas es importantísimo. El hecho de que Wilson pueda emitir un correo electrónico sin ningún problema o usar cualquier tipo de software o también elaborar una carta o mandar o un informe, cualquier cosa de frente al computador, les abre unas puertas que son pero inmensas para su productividad y su trabajo y su integración sobre todo. Hay software que te permite en este caso el reconocimiento del habla. Y a través de este software del reconocimiento del habla, tú vas dictándole a la computadora los contenidos que quieres que se vayan plasmando en el documento. Uno de ellos es Snapdragon, ha avanzado mucho. Tenías algunos software, IBM tenía por allí uno, ya de a poco los han ido abandonando, no los han seguido, pero este que te digo, Snapdragon, está funcionando bastante bien. Tú hablas al software y te va reconociendo y va escribiendo por sí solo, es decir, ya no necesitas estar obviamente tipeando. Sí requiere un tema de entrenamiento este software, es decir, hasta que te reconozca tal vez tu forma particular de hablar, tu tono, tu ritmo, tu intensidad con la que dices probablemente las palabras, para que el texto salga cada vez mejor. A mayor cantidad de horas de uso, mejores resultados tú tendrás y podrías tranquilamente tener una transcripción fiel de lo que tú acabas de decir. Es la misma tecnología que usamos ahora en los mensajes de WhatsApp, que luego se hacen también texto. Funciona bastante bien. Ahora,
Esta misma tecnología que tú estás planteando se junta con el tema de seguridad. Perfecto. Cuando no te reconoce tu tono de voz, obviamente ya detecta el computador que algo anda mal. Hay software que te permite en este caso que si no es tu voz, se bloquea automáticamente. Y con ello también nadie pues, se puede acercar a tu computador. Son facilidades del mundo tecnológico que también están dispuestas para las personas que tienen discapacidad y que ahora se integran con total normalidad en la sociedad, que es como siempre debió haber sido. Software, por ejemplo, que te ayuda también a que si, qué sé yo, tú tienes un problema en este caso del habla y no puedes hablar y necesitas lenguaje de señas para comunicarte, hay inventos ecuatorianos y desarrollos locales en los cuales tú aprendes lenguaje de señas a través de un aplicativo en el teléfono móvil. Es decir, cada vez se van sumando distintos aspectos que te van ayudando. O hay otros en los cuales, para gente que tiene o no cuenta con sus miembros superiores, se colocaban en este caso unos pequeños aditamentos que estaban hechos con una impresora 3D y podrían ir variando una cuchara, con un lápiz, con algún tipo de necesidad que tú tengas en ese momento y eso se utilizaba. Tal vez no, dirás, pero ¿y dónde está el componente tecnológico? Está aquí justamente en el desarrollo de todo esto, en el dar un paso más, en el componente en este en el que está desarrollado tal vez en una impresora 3D y no mandé a imprimir en plásticos de extrusión o alguna cosa así, sino que más bien, pues obviamente ese es un aporte súper importante que viene dado desde desarrollos locales. Estamos hablando de hecho de Mani, que fue uno de los inventos ecuatorianos que obtuvo el tercer lugar en este concurso de History Channel, una idea para cambiar el mundo. Así que felicitaciones para todas las personas que tienen talento, que tienen creatividad y las están usando para ayudar a las personas que más lo necesitan. José, ya para ir finalizando, aplicaciones, las más inclusivas, las menos inclusivas a su juicio. Ahí sí me pones difícil el tema, porque realmente para mí las más inclusivas, realmente hay suites que se han ido desarrollando de a poco. Para mí Microsoft ha dado pasos adelantados en esto y obviamente sus versiones del navegador y también del sistema operativo Windows tienen funcionalidades, en este caso, de ayuda para personas con discapacidad. ¿Y en redes sociales? Los Apple se han quedado bastante, realmente sí tienes algunas facilidades, sí hay o han tratado de ser inclusivos, pero realmente tal vez como este otro era mucho más usado, pudo haber de alguna forma calado. Y para mí realmente los complementos que puedas ponerle en el teléfono y que te ayuden a facilitar la vida, WhatsApp por lo menos a través de un complemento, en este caso como Google Tag, te permite generar diálogos y conversaciones fluidas. El tema de solamente aplastar un botón, grabar un mensaje de voz y enviarlo ya es realmente muy fácil de contactarse con otras personas. Tal vez Facebook por toda su estructura vendría a ser uno de los más complejos, porque como integra tanta publicidad, entre saltarte todos los cuadros, la estructura de publicidad para ver el contenido que deseas, sí te demora. Muy bien, muchísimas gracias, José, por estos tips de tecnología que nos acaba de dar, también para de alguna manera compartir si tenemos algún familiar, algún amigo, ayudarles de esa manera. Nos vemos la próxima semana con nuevos temas tecnológicos. Siempre a las órdenes, por supuesto, para mí es un placer hablar de estos temas. Pero antes de despedirnos y mandar a la pausa, cuéntenos ahí en Tikinaut, en esa oficina tan bonita que tienen, que ojalá la que gente pueda ir a contratar para hacer aunque sea de pasantes como en Google. ¿Cómo resuelven sus conflictos? Porque siempre hay conflictos dentro de un espacio cerrado en el que compartimos más de 8 o 9 la verdad, horas diarias. Sí, dialogando, mucho diálogo, a veces se dan algunos conflictos o a veces también la gente olvida de mandar las propuestas y claro, podemos perder algún negocio importante o alguna cosa. Hay un llamado de atención, no he llegado yo a establecer ningún tipo de memorándum o así, sino más bien siempre con diálogo y sobre todo con el compromiso de mejora. Creo que eso es importante y eso genera además un buen ambiente laboral. Porque en un ambiente laboral en donde hay gritos, en donde hay discusiones, en donde no hay mucho desacuerdo y está bien que tengamos desacuerdos, pero con educación y con respeto. Claro que sí. Entonces eso genera realmente mucha empatía de la gente, se entregan en el trabajo y eso fortalece más bien la relación. Creo que son estas nuevas tendencias. Antes habían esos jefes que eran medios ogros y todos debe haber todavía. Debe haber todavía. Y es precisamente el tema que vamos a abordar más adelante. Sí, ya nos acompaña el doctor Mauricio Aguirre, así que no se vaya. Esto es Café TV y venimos con ese tema y muchos más. Gracias, José. Preciso te falar.
encontrar de qualquer jeito. Pra sentar e conversar. Depois andar de encontro ao vento. Eu preciso respirar o mesmo ar que te rodeia. E na pele quero ter o mesmo sol que te bronzeia. Eu preciso te tocar e outra vez te ver sorrindo. E voltar num sonho lindo. Já não dá mais pra viver. Sentimento sem sentido. Eu preciso descobrir a emoção de estar contigo. Ver o sol amanhecer e ver a vida acontecer. Um dia de domingo. Faz de conta que ainda é cedo. Vai ficar por conta da emoção. Faz de conta que ainda é cedo. E deixar falar a voz do coração. Te necessito para hablar. Verte de cualquier manera, para reír y conversar, después andar de cara al viento. Yo necesito respirar el mismo aire que te rodea, en la piel quiero tener el mismo sol. Te broncea, necesito acariciarte y otra vez puedes sentir como un día de domingo. Faz de conta que ainda é cedo. Tudo vai ficar por conta da emoção. Faz de conta que ainda é cedo. Deixa falar a voz do coração. Por favor, para Claudia Oñate y Luis Meira, que continúan con nosotros en Café TV con esta música. No me quedó el nombre del tema porque no lo sé pronunciar. Si lo podemos repetir. Día esta. Esa acá que tocamos ahora. Sí, la de ahorita. Día de domingo. Día de domingo. Día, día, domingo. Día de domingo. Más o menos, ¿no? Sí. Más o menos. Vamos aprendiendo. Gracias por estar aquí, Luis. Queremos conocer también un poco más de tu trayectoria. Sabemos que desde los 13 años te cautivó mucho el mundo musical. Sí. La verdad, yo empecé a tocar muy temprano. Yo vivo en el sur de Brasil, en Florianópolis, que es una ciudad muy fuerte turística, una isla, ¿no? Una ciudad muy conocida en Brasil, en fin. Y empecé allá a tocar muy temprano. Después viví en España con 20 años, fui a España, me quedé allá casi un año. Después, con 25 años, yo fui para el Río. Y en el Río, donde viví 14 años, yo empecé a trabajar con muchos artistas brasileños, con Gilberto Gil, con Gal Costa, con Ivan Lins, con varios. Y como hablé a poco, con Gal Costa estoy a 22 años. Yo hago muchas giras por todo el mundo con Gal Costa, estoy siempre viajando. Y vivo en mi ciudad, volví a mi ciudad hace 12 años. Enfim, vivo em minha cidade, estou sempre em gira. Tenho um trabalho solo também, com três CDs, que é um trabalho de muita música, com música brasileira, com muito samba, bossa nova. Estou sempre fazendo produções, eu trabalho muito em muitos caminhos assim da música, sabe? Hago muitas produções, trabalho com os cantantes, hago meus concertos solos. E agora estou aqui.
haciendo este concierto en, día 8 en la Casa de la Música con Claudia. Mas el motivo principal que estoy acá, yo gustaría que Claudia hablaste un poquito del proyecto que estamos haciendo con la música ecuatoriana con Claudia, ¿no? Habla un poco, Claudia, por favor. Claudia. Me gusta más escuchar el portoñol de Luis. El portoñol. Lo entendemos muy bien, ¿no? Está bien. Ella que lo entiende, la verdad. Toda la gente comprende, ella no. Estoy de broma. Claudia. Bueno, como te comentaba antes, este es un trabajo en el que no es desconocido para muchas personas, uh-huh. para mucha gente aquí en el Ecuador. Dentro de mi carrera artística siempre he tenido un gusto muy especial por los ritmos brasileños, pero soy sumamente ecuatoriana, manaba. Yeah, lo sabemos. Los que me conocen saben de esto. Entonces, mi idea es poder llevar la musicalidad del Ecuador más allá de lo que ya lo llevamos en su momento en Europa, esa participación que hicimos para Sony Music de incluir cuatro obras musicales ecuatorianas, de hecho incluir hasta un tema en quechua, ¿no? En quichua. ¿Lo han cantado juntos un tema? No, todavía. Supongo que lo haremos en algún momento, pero esto es lo importante es poder conocer gente y personas que están dentro del mismo círculo laboral de uno. En este caso, conocer a Luis hace ya 12 años para mí fue realmente algo muy importante en mi vida, porque no es adentrarme en la musicalidad brasileña, claro, sino poder nutrirme de ese aprendizaje para aportar y poder fusionar y poder encontrarnos con esos ritmos ecuatorianos también, que son increíblemente maravillosos y llenos de muchísima calidad musical, ¿no? Entonces, la verdad, ya estamos empezando el trabajo. Estamos acá grabando. Muy bien. En ese día que estoy acá, estamos ya haciendo el trabajo, grabando. Hoy tenemos otro día de estudio y ahora, la verdad, hicimos las bases con guitarra y voz y vuelvo a Brasil lunes y lá termino con los músicos brasileños. Y vamos también a trabajar con músicos de Quito, ¿no? Muy bien, mándame hacer una mezcla. Lo importante es solo una cosita más. Lo importante aquí es poder tener este tipo de encuentros, ¿sí? En los que no solamente vamos a aflorar los ritmos de otros países. O sea, creo que tenemos, que es muy importante que los artistas ecuatorianos realmente nos empoderemos de nuestros ritmos y aportemos ese aprendizaje que sí es cierto, el jazz, el bossa nova, el flamenco, muchísimos otros ritmos nos aportan, nos enriquecen, pero tenemos que ser auténticos, tenemos que creer en lo nuestro, tenemos que llevar lo nuestro más allá de la frontera del Ecuador, o sea, no limitarnos y el pasillo es solo para ecuatorianos, solo para no, el pasillo es universal, es para todo el mundo, para todos los países. Claudia, y es tan universal el pasillo que a mí me encantaría, por ejemplo, verlo cantar a él una canción, Luis, un pasillito, ¿se no, sabe? No, todavía no. Amémonos. Sí, así, yo tocar. Bueno, este es un vals ecuatoriano, es muy poco conocido, a mí me gusta adentrarme mucho en esos temas que tal vez no son tan conocidos, pero que tienen esa riqueza tanto o más que los que ya se han conocido, ¿cierto? Entonces, este vals es uno de ellos y se llama Amémonos. Amémonos. Y yo los invito a amarse a todo el Ecuador. Vamos, Claudia. Buscaba mi alma con afán, tu alma. Buscaba yo la Virgen que a mi frente tocara con sus labios dulcemente en el febril insomnio del amor. Buscaba yo la mujer pálida y bella que en sueños me visita desde niño para partir con ella mi cariño, para partir con ella mi ilusión. Como en la sacra soledad del templo, sin ver a Dios se siente su presencia. Yo presentí en el mundo tu existencia y como a Dios sin verte te adoré. No preguntaba ni sabía tu nombre, dónde iba a encontrarte lo ignoraba, pero tu alma cerca de mi alma estaba, más bien presentimiento que ilusión.
Amémonos, mi bien, que en este mundo donde lágrimas tantas se derrama, las que vierte, quizás los que se aman, tienen un no sé qué de bendición. ¡Hermoso! ¡Aplausos, por favor! ¡Amémonos! Ese es el mensaje también con el que nosotros regresamos en este de este feriado, para que usted aproveche ese tiempo. ¡Ame! ¡Ámese usted mismo! ¡Ame la vida! ¡Ame también todo lo que le rodea! Gracias por estar aquí, Claudia Nate, nuestra manaba maravillosa, guapísima y talentosa, gracias por estar aquí. Y ahora también fanático yo de Luis Neira. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Neira, estoy muy contento. Usted tiene que hablar portugués. Yo quiero, unos dos añitos. Yo quiero decir por último que estoy completamente enamorado de Quito. Qué bueno. Que Quito es una ciudad lindísima, el clima es muy bueno. Lindo, lindo. Lindo, lindo. Gracias por estar aquí. Y el viernes nos vemos. Recordemos el viernes, el horario, por favor. Sí, el viernes los esperamos 8 de la noche, 20 horas. En la Casa de la Música, aquí en la capital del Ecuador, en Quito. No falten, los esperamos. Vamos a pasar una noche maravillosa. Mucha fiesta. Con mucha fiesta, con mucha alegría y sobre todo con mucho amor, con mucha pasión. Gracias, Luis Neira, por venir a nuestro país. Gracias. A contagiarnos también con tu buena energía y tu buena música y tu gran talento, al igual que Claudia Oñate. Nos vamos donde Vane, porque ya nos acompaña el doctor Aguirre. Vane. Sí, ya estamos aquí porque los miércoles generalmente los dedicamos a la tecnología, pero también al aspecto legal. Y abrimos en este momento las líneas telefónicas 3970-818 para que usted nos plantee sus preguntas e inquietudes. Estamos hablando de la resolución de conflictos laborales con nuestro especialista, el doctor Mauricio Aguirre. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Luego de este feriado largo, ¿no? Así es. Pero bueno, se dio un descansito también. Sí, sí. Un buen descanso. Conflictos laborales, entonces, el tema que planteamos hoy en Café TV, doctor. Estamos generalmente en los lugares de trabajo más de 8, 9, 10 horas al día, uh-huh, y es inevitable que se presenten algún tipo de inconvenientes. Así es, hay varios conflictos entre empleador y trabajador. Eso puede ser por la falta de desempeño del trabajador, que ahí es recomendable que se envíe un memo. Y si es que no se compone el trabajador, ya iniciar un proceso, que esto se lo hace primero en la Inspectoría de Trabajo y como primer paso. Y posteriormente incluso puede ir al ámbito laboral y a la justicia laboral. O sea, es de doble vía, ¿no? Son acciones que puede cometer el trabajador, pero también otras situaciones que provienen desde los jefes, desde los puestos de dirección. En ese caso habría que tener pues la mejor opción e identificarlo más pronto el conflicto. Por supuesto, los conflictos de trabajo se dan tanto de trabajador a empleador y de empleador a trabajador. ¿Hasta qué punto puede el empleador llegar a solucionar un conflicto? ¿Cuáles serían esos primeros canales de resolución del conflicto? El primer canal es concurrir a la Inspectoría de Trabajo. La Inspectoría de Trabajo es una etapa de carácter administrativa, en donde cualquier problema que exista entre empleador y trabajador se puede llegar a un acuerdo. Y el acuerdo que se llega en la Inspectoría de Trabajo, eso se cumple y se da y se pone fin al conflicto, ¿no? Y también se pone fin al contrato de trabajo que existiría. En instituciones que son grandes, no sé de cuántos trabajadores, también existe esta instancia que es el Departamento de Recursos Humanos. Yeah. ¿Podría también dialogarse por medio de esta persona, el trabajador social, la persona que se encuentra en Recursos Humanos? Lo recomendable es concurrir a la autoridad administrativa, porque si es que hay un conflicto entre empleador y trabajador y arreglamos con la jefe de personal, lo más probable es que el trabajador salga perdiendo. En cambio, si es que vamos directamente a la etapa administrativa, el inspector de trabajo arreglará estos temas o estos conflictos laborales de una manera justa. Apegado a la normativa vigente. Apegado, obviamente, a la ley, claro. ¿Cuáles son los conflictos más cotidianos, los que son más recurrentes, doctor? Los más recurrentes es cuando una persona deja de asistir puntualmente a su trabajo o cuando falta por 3 días consecutivos. Eso es lo que más se suele dar. Ahí, obviamente, el empleador tiene que enviarle un memo, y si es que sigue concurriendo con estas faltas injustificadas, lo que se hace es con 3 faltas se pide un visto bueno. Entonces, el visto bueno se tramita ante el inspector de trabajo, y una vez que se justifique que efectivamente hubo la inasistencia o que el trabajador está yendo permanentemente atrasado, va a poner fin al trabajo, es decir, va a conceder el visto bueno. Y de esa manera se acabó el trabajo.
3970-818, las líneas habilitadas para sus preguntas e inquietudes. ¿Podríamos catalogar también como conflictos laborales al abuso en todas sus formas? Por supuesto. Uno de los conflictos también es del abuso tanto del empleador con el trabajador y del trabajador con el empleador. Para esto también existirían memos, o en caso de que el trabajador se sienta acorralado, puede también presentar un reclamo a la Inspectoría de Trabajo. La Inspectoría de Trabajo, el primer paso que hace es una audiencia de conciliación y le llama la atención al trabajador. Y si es que persiste en este tema, pueden también llegar a un juicio laboral o también a solicitar un visto bueno, que sería la primera instancia. Dentro de los problemas cotidianos, estábamos revisando en la planificación de este tema, los trabajadores que tal vez suben muy alto el volumen o que tienen prácticas de aseo que no son las mejores o que generan un mal ambiente de trabajo, eso pues se genera obviamente pues incomodidad en la gente que se encuentra cerca de ese trabajador. ¿Cómo resolver ese tipo de conflictos? A ver, aquí corresponde primero mandarle un memo, llamándole la atención para que deje de esos hábitos. Si es que concurre nuevamente, mandarle otro memo. Y si es que sigue persistiendo en eso, mandarle un tercer memo. Con los tres memos que se manden un mes, entonces el empleador ya puede solicitar el visto bueno ante el inspector de trabajo, y el inspector de trabajo puede dar por terminado la relación laboral. Son causales al final, por ¿no? Supuesto, tenemos que es tener una elementos causal. Como incluso, para determinar esta desvinculación. Claro, incluso eso tiene que estar en el reglamento de trabajo, en donde si es que el trabajador incumple el reglamento, también es una causal para solicitar el visto bueno ante la autoridad administrativa, que es el inspector de trabajo. Tenemos nuestra primera inquietud del día. Muy buenos días, Iván Cerón, le escuchamos. Muy buenos días, les felicito por el programa. Mi nombre es Iván Cerón, tengo una consulta. Mire, yo fui víctima de abuso laboral. Yo estuve en periodo de pruebas bajo una empresa de seguridad acá en Quito, muy conocida acá. Yo desempeñé mi trabajo de 10 a 14 horas diarias de trabajo durante lunes a domingo. Al estar en periodo de prueba y mi cargo como coordinador de talento humano en mi empresa, fue agredido por parte del gerente general. Entonces quisiera saber qué se puede hacer este tipo de agresiones. Cuando uno está en periodo de prueba, poco o casi nada lo puede hacer. Yo conozco bastante la ley laboral, pero me parece injusto que la ley laboral actualmente respalde más al empleador que a uno al estar en periodo de prueba. También se ve mucho sobre el impago de horas extras, que no se cumple con la ley. Yo, al estar inmerso dentro del talento humano, he visto muchas injusticias durante varios años en empresas muy grandes acá en el Ecuador. Entonces, como comentario, es que sí, a los directores y demás que me están escuchando, políticos, que cambien esta normativa, porque es hora de que ya basta. Yo estuve, esto me pasó a mí la semana pasada, y al tener yo un carácter fuerte por el cargo que desempeñaba, aún así es bastante, bastante complejo superar algo así, una agresión con que yo fui sometido por parte del gerente general. Gracias, Entonces, Juan. Le agradezco, y mi consulta es, ¿qué hacer en este tipo de casos cuando uno ya está fuera del trabajo o está dentro del trabajo? Gracias, Iván. Lo que quisiera saber es si las agresiones fueron verbales o físicas. Iván, si nos puede contestar eso. Iván. Bueno. Creo que se nos fue. No hay problema. Si las agresiones fueron verbales, el señor lo que tendría que concurrir es a un juez de contravenciones para manifestarle que de pronto propagó un rumor falso en contra de él y todo eso. Y posteriormente, una vez que haya la audiencia, el juez de contravenciones puede determinar la prisión de la persona que le ofendió o le injurió a él hasta de 30 días. Y si es que fueron ya físicas, es decir, hubo una lesión en contra del señor, también lo que necesita es hacerse un examen médico legal y posteriormente verificar si es que es menos de 30 días, es contravencional, y si es que es más de 30 días, se convierte en un juicio penal, en donde incluso pueden llegar hasta 6 meses de prisión en contra de la persona que le atacó o que le injurió al señor. ¿La Inspectoría de Trabajo también tendría que estar involucrada de alguna forma? No, si es que son agresiones tanto físicas o verbales, aquí ya se convierte más en contravención, en un juicio penal.
aquí no tiene ningún nada que ver la Inspectoría de Trabajo. Antes de darle paso a Mercedes, que se encuentra en la línea, doctor, se necesitan testigos porque es muy complicado también que otro de los trabajadores se ponga del lado de un trabajador teniendo de por medio el miedo de poder ser desvinculado también. Por supuesto, en estos temas laborales es muy complicado que exista testigos. Por cuanto, como usted dice, si yo estoy trabajando en una empresa, no puedo declarar en contra de la empresa. Pero lo que sí aquí hay, si es que hay un tema de una agresión física, va a haber un examen médico legal en donde se va a determinar que hubo esa agresión. Y si es que también hay una agresión verbal, también se puede llegar a determinar incluso con un examen psicológico que se haga a la persona que fue agredida verbalmente, en donde el psicólogo puede detectar si hubo o no hubo esa agresión. Perfecto, le damos paso a Mercedes, que se encuentra en la línea. Muy buenos días, le escuchamos a usted también. Buenos días. Quiero preguntarle al doctor que qué sanción tiene un par de empleadas que tengo, pero que se llevan mal e incluso han llegado a pelear en el negocio. Y una de ellas, pues, no falta, sino que viene bien pasada la hora de entrada. Es a las 8 de entrada y viene como a las 9 y algo, o sea, nunca realiza a la hora que es, o sea, viene a la hora que es. ¿Qué sanción pueden tener, por favor, doctor? Ya, lo que le recomiendo a la señora es que tenga una lista de las personas que van ingresando y que ella vaya poniendo la hora que ingresa, porque si es que persiste en estas faltas de ella, puede solicitar un visto bueno. Por 3 faltas en un mes que tenga, solicita el visto bueno y se va a declarar terminado la relación laboral. Esa sería la primera recomendación. ¿Cómo se hace el procedimiento del visto bueno? ¿Ella lo hace como empleadora directamente? ¿Tiene que tener algún documento oficial? También el registro de entrada y salida, sí, debe ser un documento oficial, ¿no? Ya, una de las pruebas que se requiere en este caso para solicitar el visto bueno es justamente una prueba documental. Es decir, la hora de ingreso y la hora de salida que tenga la persona, para de esa manera demostrar que ella está atrasándose por más de 3 ocasiones en un mes. Y obviamente el visto bueno se presenta en la Inspectoría de Trabajo mediante una solicitud por escrito. En el caso de que la señora quiera que se le suspenda al trabajador, tiene que consignar un mes de remuneración y el inspector, cuando le notifique, le suspenderá por un mes del trabajo. Y si no, también se puede iniciar el visto bueno sin suspensión, para que de esta manera la trabajadora siga laborando mientras demora el trámite de visto bueno, que aproximadamente será de 30 días. ¿Y los conflictos entre empleados, cómo se pueden solucionar? Si es que existe conflictos entre los empleados, la señora tendría que enviarles memos. Y si es que ellos siguen persistiendo de la misma manera, puede dar por terminado la relación laboral con un visto bueno. Gabriel se encuentra en la línea también. Muy buenos días. ¿Cuál es su pregunta? ¿Cómo está? Muy buenos días. Sabe que estoy una pregunta un poquito extensa, sí, en el campo, pero tenemos, yo al momento trabajo en una empresa del sector público y la verdad es que es bastante fuerte el asunto de los vacíos legales que hay cuando uno trabaja bajo la figura de los CERP. La mayoría de abogados laborales manejan mucho la parte privada, sí, lo que es código de trabajo. Pero nos pasa bastante que, por ejemplo, en la empresa en la que yo trabajo, nos programan días adicionales, trabajo, y, o sea, hay una programación establecida, no son horas extras eventuales. Pero con esto de los decretos de austeridad y cosas así, nos recortan o no nos reconocen estas horas. Cuando nosotros hacemos algún reclamo, nos dicen, ¿sabe qué? Entonces, ¿cómo uno lograr, por ejemplo, un reclamo ante el monstruo que es del Estado? Ustedes saben que ponerle una demanda al Estado es súper complicado, ¿no? Entonces, yo he acudido a varias veces a abogados, la mayoría saben de código de trabajo, pero lo que no sé, dan un paso al costado. Yo trabajo en jornada ordinaria, que se llama, pero porque la empresa no ha querido todavía o no ha logrado hacer el trámite de jornada extraordinaria. Resulta que con este antecedente nos dicen, no, es que ustedes no tienen derecho. Por ponerle un ejemplo, este mes yo trabajo 5 días adicionales a lo que trabaja todo el mundo, ¿sí? Pero como hay un límite de 30 horas según un decreto que ha salido de horas extras, no nos reconocen la diferencia. Entonces, gracias. Ahí en estos casos, ¿qué se puede hacer?
Gracias, Gabriel, por contarnos su inquietud, y son diferentes ámbitos, ¿no? Estamos pasando del sector público, del sector privado al sector público. ¿Cómo hacer en ese tipo de situación? Tiene que presentar una denuncia en la Inspectoría de Trabajo, porque el inspector de trabajo tiene que ver tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, y darle a conocer que pese a que está trabajando más horas de las normales, no le están cancelando. Porque si es que no presenta una denuncia a la inspectoría, jamás le van a cancelar las horas que él esté trabajando adicionales. ¿Estas denuncias a la Inspectoría de Trabajo pueden ser anónimas? ¿Tienen que ser con nombre y apellido? Las denuncias a la Inspectoría de Trabajo incluso se puede hacer vía online, y puede hacerlo cualquier persona, no necesariamente el trabajador, sino cualquier persona como que conoce del tema, podría incluso presentar la denuncia, y la Inspectoría de Trabajo manda un inspector verificador para que él verifique si es que la denuncia que se presentó vía online o vía escrito o vía verbal es verdadera. Y si es que esto sucede, el inspector de trabajo puede sancionar con una multa tanto a la empresa pública como a la empresa privada. Perfecto. Última llamada de este bloque. Grecia, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? Buen día. Yo tengo algunas incógnitas, pero le voy a hacer la que más me tortura. Por favor, la escuchamos. Yo tengo 25 años en mi trabajo consecutivamente, ¿verdad? Yo estoy sufriendo acoso laboral de muchas maneras, pero yo no quiero estar en problemas, ni inconvenientes, ni nada, y me quiero acoger a la jubilación patronal. ¿Cuántos años debo de tener para coger? Porque ya cumplí los 25 justamente ahora en enero. Ya, ahora, ¿tengo que estar dentro de la empresa o tengo que estar fuera de la empresa para acogerme a este beneficio? Gracias, Grecia. Ahora, otra cosa, la empresa debe 6 meses en el Seguro Social. No puedo hacer uso de ninguno de los beneficios del Seguro Social. Entonces, entre esas y muchas cosas, pero para salir de tanto problema y tanta cosa aquí, prefiero acogerme a la jubilación patronal. ¿Me ayuda, perfecto, por favor? Claro que sí, Grecia. Doctor, por favor. En lo que tiene que ver a los 6 meses de retraso con el Seguro Social, yo le recomiendo que presente una denuncia. Tiene que hacerlo ante un fiscal, porque con el nuevo Código Orgánico Integral Penal eso ya es un delito. Entonces, la señora tendría que acercarse a la fiscalía, presentar una denuncia. El fiscal le va a notificar al empleador, y si es que él en un plazo de 30 días no cancela, obviamente será multado, y adicionalmente puede haber una prisión en contra de esta persona. ¿A partir del mes de que no se paga el IES o a partir de cuántos meses? En este caso son 6. La ley establece que pasado 2 meses ya puede presentar una denuncia. Y en lo que tiene que ver con la jubilación patronal, yo le recomiendo que ella ya pueda acogerse a la jubilación patronal, pero le recomiendo que lo haga una vez que esté trabajando ahí, para que una vez que se le conceda la jubilación, la señora pueda retirarse tranquilamente del trabajo. ¿Con cuántas aportaciones o con cuántos años de trabajo? Actualmente, de lo que yo conozco, hasta 25 años de relación laboral que ella ya lo tiene, puede acogerse a la jubilación. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, la resolución de conflictos laborales, yo creo que deben empezar también desde el diálogo, que es para nosotros la fuente de resolución de todos los conflictos, no solo los que se suscitan en el trabajo. Recomendación final, entonces, para toda la gente que nos está viendo, bueno, doctor. Bueno, yo le recomiendo especialmente a los trabajadores que cuando tengan un conflicto no presenten una renuncia, porque el momento que presenten la renuncia, ellos pierden todo. Así hayan trabajado 20 años, 30 años, lo que sea, si renunciaron, únicamente se les tiene que cancelar los días que trabajaron en el mes, y si es que de pronto les están debiendo vacaciones o nada más. Pero si no renuncian, ahí sí tendrán derecho a hacer la reclamación total de todos sus haberes. Gracias, doctor Mauricio Aguirre, por haber estado con nosotros. Ya lo saben, amigas, amigos televidentes, miércoles dedicamos a temas legales, estén siempre en nuestra sintonía. Momento de una pausa, pero al regresar más aquí en Café TV, todavía tenemos tiempo. Estamos de vuelta en unos minutitos. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero respirar a besos despacito, firma las paredes de pura vez. Que me des, que me des, que me des, que me des. Seguimos en este miércoles, mitad de semana, tan solo ya 2 días, digamos, para llegar al fin de semana nuevamente y descansar, así que aproveche, trabaje duro para que se merezca ese fin de semana de descanso. Pero nosotros les ofrecimos un tema y ya nos acompaña el médico general especializado en epidemiología, es el doctor Gregory Celis, y también director médico de Laboratorios Vago del Ecuador. Gracias, doctor, por estar aquí. ¿Cómo prevenir contagios masivos en centros educativos? Es el tema del día de hoy. Bueno, buenos días, gracias por la entrevista, un saludo a toda la gente que nos ve y nos escucha.
Bueno, realmente la prevención empieza en la educación, en saber qué enfermedades son las que en los centros educativos se pueden adquirir, y no solo eso, sino en sitios donde hay gente que está masificada, uh-huh, que está encerrada, puede ser la oficina, ¿no es cierto? Puede ser un hospital, puede ser una cárcel, puede ser un sitio comunitario. Todas estas enfermedades donde hay hacinamiento, sea este obligado o no, puede llevarnos a una enfermedad infectocontagiosa. ¿Las más comunes, las transmitidas por virus, puede ser, doctor? Claro que sí, son las principales, pero no olvidemos que hay varios tipos de infecciones. Hay unas virales, otras parasitarias, uh-huh, ¿no es cierto? Y dentro de esas parasitarias hay unas externas, otras internas, ya podemos hablar de eso luego, pero sí, realmente las virales son las más frecuentes, entre ellas el síndrome gripal común. ¿Cómo tratarlas? ¿Cómo prevenirlas, doctora? Esas más comunes. Muy bien, lo importante es conocer que existen, ¿no es cierto? Y para esto hay que tratarlo cuando se diagnostica adecuadamente. Si una persona conoce que existe la enfermedad, uh-huh, puede inmediatamente acudir a un médico, ¿no es cierto? Vamos lo más común a nuestros niños pequeñitos, ¿no es cierto? Van al colegio, se infectan, porque va a suceder así tarde o temprano, regresan a casa. Si el papá o la mamá notan que está enfermo, no deben enviarle al día siguiente con el pretexto de ya se va a mejorar, ¿no? Porque el contagio se va a hacer masivo y se multiplica exponencialmente. Y eso es un tema de responsabilidad social también, porque a veces como padres de familia decimos, y ahora, pero se me complica el día, yo mañana tenía una reunión, no sé con quién dejarle a mi hijo, a mi hija, pero eso es una responsabilidad de la familia. Hay que buscar las medidas para primero cuidar la seguridad de nuestros hijos, pero también los que se encuentran alrededor. Claro que sí, los problemas de salud pública son de contextura nacional. Es un problema que lo abarca el ministerio y en el cual todas las leyes cobijan. O sea, si tu hijo está enfermo y tú no puedes dejarlo cuidado con que alguien lo cuide, tú estás en potestad de cuidarlo porque está bajo tu patria potestad, ese niño. Y tú no puedes permitir que los demás se contagien. Estás haciendo responsabilidad social y salud pública, que es fundamental. Doctor, la automedicación también es un error que comúnmente los padres hacen a diario. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, lo importante es no automedicarse, tú bien lo dices, es un problema muy serio. Tenemos un dolor de cabeza, técnicamente una cefalea. El niño o la persona dice, ay, me duele la cabeza, ¿qué hacemos? Corremos a nuestra farmacia en la casa, abrimos un cajón donde hay cientos de píldoras caducadas, muchas de ellas. ¿Y qué hacemos? Aquí tengo cualquier fármaco, digamos un analgésico, paracetamol, ibuprofeno, y le damos a esta persona, corriendo el riesgo que no sabemos si esa persona es alérgica o no a estos medicamentos. Entonces la automedicación debe ser cero, cero tolerancia a la automedicación. O que se enmascaren los cuadros que pueden ser más complicados más adelante. Es otro de los riesgos de la automedicación. Y le recordamos a usted, amiga, amigo televidente, que las líneas están habilitadas para sus preguntas e inquietudes. 3970-818. Doctor, usted habló también sobre los parásitos que generalmente se contagian vía fecal oral. Y con una cosa muy sencilla que podemos hacer, muy sencilla, que es el lavado de manos, podemos evitar eso. Así es impresionante saber que los parásitos internos realmente se pasan de mano en mano, de boca en boca, y el origen es fecal. Entonces uno se pone a pensar cómo el niño se contagió. Sencillo, fue al baño el niño, no usó bien el papel higiénico y en sus manitas quedó untado. ¿Y no se lavó las manos? Y no se lava, él no lo nota porque eso es microscópico. ¿Y qué sucede? Se lleva la mano a la boca, se contamina él y contamina a sus compañeritos. Entonces esa es la relación fecal-oral, que es tremenda. Y no solo sucede eso, sino sucede en casa, porque llega uno, llega el chiquitín, uno lo abraza, lo besa, y ya contagió al papá o a la mamá y se hace una cadena interminable de parasitosis. Doctor, otra manera de prevenir también es estando al día en las vacunas. Hay que hacer un llamado de atención a las familias, porque últimamente, sí, hay muchos padres que ya no quieren ni vacunar a los niños. Así es, sí, es un problema gravísimo a nivel mundial. Uh-huh. Por el día 28, 29 de noviembre del año pasado, salió una alerta a la Organización Mundial de la Salud, donde se hablaba del incremento del sarampión a nivel mundial, especialmente en Estados Unidos, imagínate. Un país tan desarrollado metió el grito en el cielo y dijo, tenemos nuevamente sarampión. ¿Por qué sucedió esto? Porque dejaron de vacunar a los niños.
dando gracias a Dios en nuestro medio si se les vacuna. Dice, ¿y por qué los países subdesarrollados sí están protegidos? Porque nos vacunamos. Pero hay que quitarse de la cabeza el no vacunarles. Todo lo contrario, hay que vacunarles. Desde que nacen hay un programa de vacunación. Yo les invito a todas las personas que ingresen a Google y en Google van a poner calendario de vacunas Ecuador y aparece el calendario nacional de vacunas. Es algo muy simple y puedes ver a qué fecha le toca la vacuna y cuántas repeticiones de esa vacuna hay. Eso lo tiene el Ministerio de Salud y hay incluso un programa nacional de vacunación al que deberíamos acudir todos. Totalmente gratuito en todos los centros y subcentros de salud de nuestro país. Además, hay las vacunas de tipo privado para las que quienes están en la posibilidad de adquirir este tipo de inmunización con algún costo. Pero importante decirle también a la gente que la alimentación juega un papel fundamental, doctor. Completando un poco la cadena de prevención que hemos estado hablando, la alimentación ocupa un lugar especial. Claro que sí. Recordemos que uno de los focos más importantes de contaminación es la comida que se compra en la calle, la comida chatarra. Hay veces las verduras, uno cree que las verduras solo porque se las sirvieron ya están lavadas y están perfectas, hay que tener mucho cuidado, coger las frutillas y comérselas directamente. He visto eso en los centros comerciales. Que se le ve donde, bonita, rojita, sí, pero... Y se la come, pero no eso está lleno de parásitos, hay que limpiarla. Entonces, sí, la alimentación de la comida limpia. Y otra cosa, la comida a horas exactas y evitar la comida chatarra, eso perjudica a nuestros niños. Muy bien, doctor Celis, estamos ya por terminar esta entrevista y nuestro programa. Recomendaciones finales. Bueno, educarnos en salud, por favor, no automedicarse y por favor vayan al médico y hagan control del niño sano y del adulto sano. Correcto, hacer prevención empezando desde la casa, con educación, dándoles el ejemplo a nuestros hijos, que es lo que más podemos darles y las mejores enseñanzas. Ellos luego llegarán a la escuelita y los niños repiten facilito, ya le ven al compañerito que se lavó las manos y el otro también repite. Así es la forma en la que podemos empezar a prevenir enfermedades. Y también en las aulas, los maestros también que hagan este tipo de campañas internas en los mismos colegios, en las mismas escuelas. Muchísimas gracias, doctor Celis, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Qué buen programa que hemos tenido hoy. Hemos tenido un programa variadito y nosotros mañana, como siempre, con una propuesta para toda la familia ecuatoriana, así que no se lo pierda. Jueves estaremos hablando de sexualidad, de familia y, por supuesto, de hogar. Muy bien, nos vemos el día de mañana. Gracias, doctor, por estar gracias aquí. A que pasen una semana cortita para todos. Chao. No me diga que